¿Así? Ok. Bueno, salidas de emergencia a los lados, la parte trasera, ¿no? Les damos la bienvenida, les pedimos un poquito de paciencia. Vamos a traer una mesa que nos falta y ya. Gracias.
¿Listo? Muy buenos días. Vamos a iniciar con el foro en estudios visuales, el cuarto foro internacional. Este es un espacio generado desde la maestría en estudios visuales, ¿no? La comunidad de la maestría participa, idea estas ponencias, conferencias, todo el eje de pensamiento que rige el foro. Entonces, digamos, es un ejercicio muy bonito para nosotros porque sale de alumnos, profesores y, digamos, allegados al posgrado. Este día vamos a iniciar con broche de oro, con la presencia de nuestro querido maestro Humberto Chávez Mayol, que es uno de los, además de egresado de nuestra maestría, es uno de los personajes que más han influenciado el pensamiento de este lugar. Muchas de las ideas que tenemos y que de repente implementamos en las aulas, vienen del maestro Chávez. A lo mejor no lo sabían, pero vienen de ahí. Y no es responsabilidad, por supuesto, del maestro Chávez cómo usamos sus ideas, ¿verdad? Tal vez no las usamos como él quisiera, pero sí es el origen de muchas cosas. Y uno se da cuenta, cuando va a ciertos espacios, se da cuenta que el maestro Chávez ha pasado por ahí, ¿no? Porque de repente sueltan palabras como primeridad, ¿no? Sintáctico. Cosas así, y uno dice, ah, Chávez ha pasado por aquí. Se nota en los lugares la presencia del maestro Chávez y la influencia que tiene. Entonces, para mí es un gusto, ¿no?, tenerlo aquí, porque de verdad es un pilar del pensamiento de este lugar, ¿no?, que ha influenciado a todos los programas, licenciatura y posgrado. Entonces, voy a leer su currículum. El maestro Humberto Chávez Mayol, como mencioné, es maestro en estudios visuales por esta facultad. Ha realizado especialización en fotografía en el Colegio de Artes de la Universidad de Nihon y en el Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Imagen en la Universidad de Chiba, en Japón. Es miembro del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP, perteneciente al IMBAL, CENART, donde también ha coordinado la Academia de Epistemología y el Seminario Educación, Arte y Ciclo. Asimismo, es profesor de la maestría en producción y enseñanza de las artes visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Universidad de las Américas, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ha presentado numerosas exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero. Entre sus principales publicaciones se encuentran Dispositivos imaginarios, tiempo muerto, marcos de organización, propuestas inter y transdisciplinarias en modelos artístico-educativos, testigo y ensayos metodológicos, experimentaciones sobre la educación artística en México. Presidente del Centro Contemporáneo de Educación Artística. Recibió en 2018 el premio en excelencia académica del IMBAL. Es un breve resumen de la gran trayectoria del maestro Chávez y sin más, le damos la palabra. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? No sé si escucha bien. Ustedes me van diciendo. Me acerco mucho porque tengo una afonía, pero me lanzan manzanazos o algo. Si sienten que algo está fallando, por favor, ¿sí? Bueno, primero que nada, es un gran gusto estar en esta escuela que es un poco parte de toda mi carrera profesional. Digamos que aquí hemos convivido durante años, trabajado, creado proyectos, estudiado, compartido mundos, y se me hace como, si tuviera que hablar de una escuela a la que pertenezco, es esta. Independiente que la distancia me ha dejado en otras escuelas, en otros centros, en otros estados, o que he trabajado como investigador durante muchos años en otros lugares, la escuela de la que hablaría como propia es esta, ¿no? Y como propia en el sentido de que me tocó fundar o estar en la fundación o en la remodelación de otras escuelas, pero pues fueron, pues ya fracasaron y ya no están, así que ya no puedo hablar bien de ellas, ¿no? Pero como no es tema de esta plática, quiero primero hacer los agradecimientos pertinentes a la doctora Angélica Marengla León, directora de la Facultad de Artes y coordinadora del cuarto foro
Internacional de Estudios Visuales, al doctor Alejandro García Carranco y al maestro Rodrigo López Romero, miembros del comité organizador, al doctor Canicho Latrice Tobilla, por su apoyo en la planeación de esta conferencia y de múltiples otros proyectos académicos en que hemos trabajado. Quisiera hacer una plática como, a ver si lo puedo lograr en alguna manera, que fuera de seria a relajada, como que empezar leyendo, porque hay temas que tengo que leerlos, hay una pieza que tengo que leer, traté de leerla muy clara, y luego de leer la pieza que tiene que ver con el tiempo, lentamente iré mostrando todos los proyectos que en mi vida he trabajado sobre el tiempo. Creo que no son todos mis proyectos artísticos, pero sí creo que es un buen porcentaje en que el ingrediente primordial del proceso de producción está enfocado no solo en que pasa el tiempo, sino que el tiempo se vuelve algo relevante para mí. Hoy quiero hablar, se está escuchando bien, perdón, el tiempo en un tono cotidiano. Voy avisando cuando cambiamos imagen, ¿eh? Si quieren ya podemos cambiar la primera, porque no se entiende nada, está muy bien. Hoy quiero hablar del tiempo en un tono cotidiano. Nada de profundidades que confundan el quehacer de todos los días. Si cito a algunos autores con implicaciones reflexivas, es solo porque sus metáforas me parecen significadoras de ciertos problemas que no quiero resolver, sino más bien proteger para no crear la ficción de solucionarlos. Aquí hago un paréntesis. Todos mis proyectos no solucionan nada. No quiero solucionar nada. No quiero encontrar una respuesta a nada. Se abren como proyectos y siguen flotando como proyectos que no busco que se cierren. Y pienso que es uno de los principales pases que me han sostenido dentro del campo artístico, que no he cerrado lo que he iniciado. En todo mi trabajo creativo, desde antes de que se pudiera considerar artístico, he mantenido una cierta afinidad con los pericuetos del tiempo. Creo para muchos y también para mí, que se podría reducir el tiempo a la simple y vaga ideación de un término, una suerte de estado común, naturalizado, pero también pienso que su práctica podría aparecer y desaparecer en cada situación que plantea un espacio comparativo de experiencias internas o externas que estabilizan o no un conjunto de acciones usando una palabra de fotógrafo. Diré que enfocan o no el mundo que me rodea con variables moderadas en función de mi banco de información. Digamos que no puedo temporalizar lo que no conozco porque no tengo variables mínimas que ejerciten la conciencia de una transformación. Recuerdo que el físico austriaco Boltzmann veía el tiempo como un desenfoque. Pongo un ejemplo citado por Rovelli, de seguro mal explicado por mí, que tan lejos estoy de los estudios de la física, pero él dice más o menos que en un vaso de agua existe un mar de variables microscópicas que no vemos. El número de posibles configuraciones microscópicas de ese tanto de agua es la entropía, una suerte de desenfoque. El propio desenfoque, es decir, desenfoque de esas variables, también determina una variable concreta, y esa variable es el tiempo. El desenfoque podríamos identificarlo con la imperfección de la descripción. El tiempo, entonces, para mí es fundamental, es ignorancia. La entropía del mundo no depende solo de la configuración de este, sino también del modo como nosotros lo estamos
desenfocando, lo cual depende de las variables del mundo con las que nosotros interactuamos. Hay sistemas con baja entropía. El pasado tiene una baja entropía. Cuando aumenta la entropía del sistema, se dan los fenómenos característicos del fluir del tiempo. El mundo que nos es dado es un mundo visto desde adentro. Entendernos a nosotros mismos significa reflexionar sobre el tiempo, pero comprender el tiempo significa resignificarnos a nosotros mismos con cierto enfoque. Para Aristóteles el tiempo era solo una medida de cambio y para Newton había un tiempo que discurría aunque nada cambiara. Hace poco, desde diferentes lugares llegó a mí el libro de arte a contratiempo, se llama el libro, de Miguel Ángel Hernández. Algunos de ustedes lo han de haber leído, tal vez en el espacio de trabajo. Él piensa que el nacimiento del mundo moderno estuvo ligado a la sujeción de un tiempo que ya no era el de los cuerpos, sino el tiempo ajeno, el de la sucesión y la repetición acelerada. Esta idea no coincide del todo para mí. Desde mi punto de vista, diría que aumenta la pulsación o el flujo de desenfoques. Hernández cree que los artistas proponen contratiempos, temporalidades, alternativas que desmontan y cuestionan el régimen temporal hegemónico del presente. Habla como un ejemplo de contratiempo la obra de Douglas Gordon, que consiste en alentar el célebre film Psycho de Alfred Hitchcock hasta llegar a 24 horas de duración de Psycho, pues. Y también nos recuerda la obra de Onkawara, Date Painting, en la que podíamos ver una gran serie de cuadros calendario hechos en la fecha de cada día. Es decir, él le interesa mucho cómo el artista está en contratiempo, transfigurando o deteniendo esa irrupción del tiempo contemporáneo. Y piensa que los artistas proponen contratiempos, temporalidades, alternativas que desmontan y cuestionan el régimen temporal hegemónico del presente. En mi trabajo, yo no creo en la posibilidad de un tiempo o de una acción que vaya en contra de otro tiempo, sino más bien se podría decir que es una experimentación sobre los desenfoques y posibles enfoques que producen las variables de práctica en mi proceder. Ruego que me disculpen, pero tengo parálisis, se me va el aire, voy haciendo suaves detenimientos, disculpen, ¿eh? Un trago de café y todo vuelve a la realidad. Se me desenfoca la voz. Pero regresando un poco a antiguas reflexiones, sin duda la influencia de autores, algunos postestructuralistas u otras tendencias de la semiótica sajona, fueron la inspiración para la creación de rutas de análisis. Muchos de ellos han tocado el tema de la imagen y el tiempo. Solo citaré algunos para crear ciertas conexiones con mi tema. Muchos hemos aprendido de la, en parte lingüística, pero también emocional lectura semiológica de Roland Barthes, de la cual sin duda he tomado muchos trazos, ornamentos y formas de ver. Pero también que desde sus palabras abrió dudas que continúan sin poderse cerrar. Digamos que su propuesta dual entre la connotación y la denotación, y en ese intermedio, como en el acto de una memoria, el puntum, fue una estrategia reflexiva que más que permitir comprender la fuerza documental de la fotografía y su contextualización cultural, ofreció a los espectadores visuales
la oportunidad de rasgar la imagen aprendida en el enfoque del invernadero. Hablo del enfoque del invernadero y todos aquellos que hayan leído La Cámara Lúcida, hablo de esa foto que digo que está enfocada porque nunca la podremos ver. Ahora ya perdí el invernadero. Pienso también en Philippe Dubois y su aproximación a la foto desde la relación representamen-objeto tomada de Peirce, un mundo triádico de contacto con el mundo real, ícono, símbolo e índice como formas de parecer, de tocar, de transformar la realidad. El eje semiótico de Peirce, sin duda, devendrá el orden de baja entropía que me ha permitido introducir los diferentes enfoques, desenfoques, lo digo tautológicamente, de mi trabajo. Dubois utilizó en los años 80 los conceptos triádicos relativistas de Peirce, solo para acercarse a la objetualidad referencial de la imagen fotográfica. Pero, por alguna extraña razón, no le interesaron las categorías de representamen, es decir, del soporte fotográfico y menos, yo supongo, las del interpretante, es decir, el pensamiento que argumenta que también había planteado la propuesta de Peirce. Que la argumentación no estuviera analizada implicaba muchas cosas. Por ejemplo, que no era necesaria una metodología de sustento, pero también que no dudaba de la obviedad objetiva del mundo detenida en la imagen fotográfica. Le interesaba cómo la foto se acercaba y detenía el tiempo del mundo, pero no cómo el sujeto configuraba en su mente la experiencia visual. Si bien hay una discreta entropía en la percepción del pasado, en nuestro mundo la imagen fotográfica, al parecer, en lugar de precisarla, tiende torpemente a desenfocarla. Espero que a los fotógrafos no les enfade eso, pero tiene un claro sentido que es un real desenfoque, pero una imagen fija en este mundo en movimiento. Y hablo como fotógrafo, para que no crean que no lo tomo desde ahí. O que era yo fotógrafo, por lo menos. Esas meditaciones en algún momento me llevaron a pensar, ¿se está escuchando bien? ¿No hay alguna falla? ¿Todos de acuerdo? Lanzan manzanazo, por favor, si no. Ya se va a acabar lo durito, nada más que quiero leerles algo y me sigo platicándoles. Esas meditaciones en algún momento me llevaron a pensar que era necesario crear una suerte de intervención que permitiera entender la fotografía no como causa, como la causa de un análisis, comprenderla sería reconocer el mundo, sino más bien como un puro efecto temporal. De alguna manera quería enfocar el desenfoque inicial. Y también, es más bien, en una revista en la que trabajaba hace como unos casi 40 años, propuse una sección que se llamaba Taboadas Tour, rememorando un personaje del escritor argentino Bioy Casares, el cual, en su novela El sueño de los héroes, nos narraba la historia de un brujo que podía modificar suavemente la delgada y transparente tela del destino para que se transformara la conciencia de lo vivido, como si moviéramos en algún sentido el plano fantasmal. Era un brujo que dirigía esa transformación en un sujeto específico, aunque los efectos pudieran generalizarse en toda la comunidad. De veras que desenfocaba el mundo.
que algunos conozcan ese libro, El sueño de los héroes, pero se los recomiendo porque es muy divertida esa propuesta para entender esto. En realidad, voy a empezar a hablar de la historia de mi montaje del tiempo, pero voy a empezar con el tercer montaje, con el tema del tiempo que inició, e inicio con él para mostrar una idea más clara del desenfoque. La propuesta tomaba como sustento, por una parte, las reflexiones de Michel de Certeau en su conocido libro La invención de lo cotidiano, Artes de hacer. Podríamos ya poner la siguiente, allá está la imagen, ¿verdad? Artes de hacer, y en especial sus anotaciones sobre los andares de la ciudad, el universo construido de la, y por otra parte el universo construido de la vie, mode d'emploi, de Georges Perec, por la otra, las ya citadas aproximaciones triádico-sígnicas de Peirce con los elementos relativos que ya he comentado con anterioridad. Estos elementos permitían desarrollar una lógica interpretativa en la que el sujeto, el intérprete, a través de un signo, el representaban, configuraba una creencia de realidad, el objeto, así como antes indicaba, buscaba una acción en la que sí se consideraba el planteamiento interpretativo, cambiaría también la creencia de realidad de los objetos y la foto, temporalmente hablando. Quedaría, de alguna manera así, inversamente desenfocada. En la sección de la revista ponía especial importancia en los recorridos creativos que eran una burbuja de variables comprendidas solamente por el autor de la carta, que provocaba un aumento de entropía, una temporalidad inestable en el lector que efectivamente cerraba los círculos de confusión, término de fotografía, hasta llegar al enfoque. Esta propuesta editorial la propuse a una revista que algunos conocieron que se llamaba Zoom, ¿se acuerdan? Y dentro de esta revista creo que me soportaron 6 meses y luego me corrieron de la revista. Quiero decir que me corrieron porque yo siempre propuse para la revista que sea una revista de fotografía. Era una torpeza en una revista de fotografía presentar fotos, que era el colmo de la bobería ir a ver fotos en una revista de fotografía, cosa que no me entendieron del todo, o yo no los entendí del todo. Pero mientras tanto me dejaron tener algunos como segmentos y en uno de ellos apareció este proyecto. Voy a leer el proyecto porque el proyecto, el texto es una pieza y me interesa ver, porque es la única pieza que pude lograr en aquella época pensando en la entropía, pude lograr a mi manera o mi punto de ver un cierto enfoque. Les leo cómo va el proceso. La propuesta editorial era realizar el retrato de viajeros, personajes en las calles de la ciudad. Este era el pretexto que, como bien dice nuestro buen amigo Alejandro Castellanos, se convertía en un post-texto. Se buscaba integrarlos a un espacio donde una lógica interpretativa enfocara la imagen. Esa propuesta de intervención personalizada se iniciaba con una carta a leer y seguir. En ella estaban indicados cada ciertos minutos los pasos de un sujeto que debía de dar, los espacios a ver, las acciones a tomar. Una carta que integraba, siguiendo a de Certeau, primero el encuentro en el paso cotidiano, lo creíble, segundo, algunos datos, trazos sobre la historia del lugar, lo memorable, y tercero, posible mundo fantástico, lo primitivo. Desde una visión semiótica, diríamos que el intérprete de la carta se confundía como un signo temporal activo dentro del fluir de los acontecimientos. Las cartas estaban hechas para personas específicas, quienes, con anterioridad,
habían aceptado dejar libre, un poco a ciegas, cierto tiempo y asistir con toda puntualidad a la dirección de la cita indicada por el sobre de la carta con las instrucciones. Esta última, solo estando en el lugar, debía de ser abierta para dar comienzo al proceso. En realidad los que participaron, quiero decir que también eran unos locos, porque en realidad proponerle a alguien que le quito 2 horas de su vida para que se vaya, quién sabe qué hacer, era bastante difícil. Yo le agradezco a estos 6 que aceptaron y todavía quiero decir que estoy con el interés de volver a abrir el proyecto si me encuentro otra serie de personajes que quieran a volver a hacer esos recorridos. Ustedes lo escucharán. Pienso que después de 40 años de haber hecho el proyecto, aún podría seguir funcionando. Al terminar el periplo, el personaje era fotografiado, enfocando así el proceso. Así se cerraba, diríamos, el contrato. La imagen y el texto aparecían un tiempo después publicados en la revista. Aquí estamos viendo desde hace... Todavía podemos regresar un momento. Una imagen. Regresar, no adelantar, regresar. Esas 2 hojas primeras que vemos es lo que yo voy a leer ahora. La voy a leer, tratar de leer con toda calma como para que vayan entendiendo el espectáculo. Nadie más va a poder imaginar, es decir, el que lo vivió era una obra para una persona. Solamente una persona iba a vivirlo y como mi intento era reducir el tiempo a un desenfoque mínimo, era como si yo regresara el tiempo para que alguien llegara a su única foto de enfoque posible. Y esa foto era la única que daba como un gran show montado para una sola persona. ¿Ok? Para ir entendiendo cómo iba. ¿De acuerdo? Ahora sí ya podemos pasar hasta el mapa porque voy a empezar a leer la carta. Diferentes dudas aparecen a este respecto. ¿Cómo el proceso vivencial bajo una saturación factorial de registros materiales podría dejar de ser un suceso entre los espacios estabilizados para devenir una acción que reformula el enfoque del espectador? ¿Cómo desarticular esa tradición objetual para introducirse en un flujo temporal de la creación? ¿Qué tipo de obra permitiría participar al artista y al espectador con igual potencial o potencialidad? Ahora, después de varias décadas, veo esos paseos como el tiempo invertido que se enfoca y se detiene. Sí, una suerte de poética documental. Quiero recalcar ese término porque es un término que actualmente sigo trabajando. Regreso al proyecto Taboada d'Astur, una carta que se le entrega a esa suerte de lector modelo único. Instrucciones para Roberto. Van a ustedes a ver por cómo recorren. Pongan toda la atención, algunos conocen el centro de la Ciudad de México, todos lo conocen más o menos, todos han estado en el centro de la Ciudad de México, han estado enfrente del Palacio Nacional más o menos, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta de dónde empezamos, van a ir apareciendo datos, pero van a ir entendiendo cómo estaba armado. 2 p.m., lunes 13 de octubre de 1986. Buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en la zona periférica del Palacio de Bellas Artes, en el cruce de 5 de mayo y Eje Central, en la esquina correspondiente al edificio del Banco de México. Desde ahí, dando la espalda a dicho edificio y mirando a la izquierda a derecha, se puede ver Guardiola, Pegaso, escultura azul con Pegaso, al fondo superior Mave, Girard Perregaux, Nike, Canadá, Pegaso, Alameda con fondo de lotería, Bellas Artes, puesto de periódicos y un edificio semidestruido. 2 horas con 3 minutos. Camina por el Eje Central,
rumbo al norte aproximadamente 50 o 55 pasos, y a tu lado derecho irás observando una secuencia de rejas carcelarias con picos defensivos medievales dorados. 2:04 p.m. Al final de los pasos indicados verás el número 4, un portón con dos grandes lámparas laterales en forma de corona que parecen estar hechas para un rey de utilería. Camina 10 pasos más y encontrarás un gran arco que delimita la entrada al patio del servicio del Palacio Postal. En su parte superior podrás ver un medallón de piedra con el escudo nacional. Hago un paréntesis de la carta. Me da mucha pena que no puedan ir viendo las fotos. Sería maravilloso, pero entenderán que fue hecho solo para una persona y que nunca más se va a ver. ¿Ok? Hay quienes piensan que actualmente hay que hacer el recorrido para ver lo que ha cambiado, pero solo en referencia a la carta. El águila, sigo con la carta. El águila es el disfraz del sol que se alimenta con corazones. Oh Puebla Azteca, astro rey, el dispensador de la luz, el dador de toda la vida. La serpiente, animal considerado a vivir pegado a la tierra, al suelo mismo, identificado con la idea de la creación. La serpiente afrodisíaca, creadora y descreadora, encanto y encantamiento de curanderos, brujos, hechiceros, lo venenoso y lo sano, lo dañino y lo benigno. El nopal, el noshtli, planta y fruto, nopal y tuna, primeramente llamada por los españoles chompera, nopal de Castilla y más tarde tuna mansa, higo chumbo, higo de las Indias, de donde deriva el nombre de la especie Opuntia ficus indica, el nopal con su fruto colorado Tenochtli, del lugar donde abundan Tenochtitlan. El águila de ese medallón es una escultura de influencia germánica hecha de cantera de un color amarillo rosado, de bulto entero y de gran tamaño, de frente, siniestra, abierta, y en lo alto las alas posiciona algunas veces utilizada en el porfiriato, con el plumaje muy marcado a la manera de un águila austriaca. La rapaz está parada con las dos patas sobre un nopal, con la garra derecha y el pico presa una grande, gruesa y peligrosa víbora de cascabel cuya cabeza está en lo alto, con la lengua salida, bífida y larga. Debajo del medallón hay una greca representativa, tal vez del nahualismo indígena, serpiente, conejo, perro, perro, conejo, serpiente. Ekcacoatl, serpiente de viento, Mixcoatl, serpiente de nieve, Vía Láctea, Quetzalcoatl, serpiente emplumada. Tepoztecatl, el dios del vino, y su nahual, el conejo, Xolotl, el dios de los gemelos y de los abortos, Sinocéfalo, dios de los infiernos, el conductor del alma de los muertos a través de los nueve torrentes, tiene por disfraz el perro. 2:07 p.m. Continúa tu camino hasta la esquina. Verás dragones sosteniendo lámparas esféricas. Una parte de la iluminación exterior del Palacio Postal, hecho en estilo plateresco, español antiguo anterior a la época de la conquista. Alguna represión de Boari. A su derecha verás la puerta lateral y buzones de hierro del Palacio Postal. Colocaron la primera piedra del edificio en 1902 y lo inauguraron en 1907. Todo, claro, enfrente de don Porfirio. 2:08 p.m. Ya estás en la esquina de la calle de Santa Isabel y la calle de San Andrés, Lázaro Cárdenas, esquina con Tacuba. De aquí parte la cuenta de todos los números de todas las calles
de la ciudad. Unidad y unicidad. El Alep que no se expresa por medio de ningún percepto especial, sino que lo hace a través de todos los demás centros. Hay dos toros tallados en cantera en las esquinas de la puerta y más abajo dos puestos de postales, llaveros, catálogos y distintivos. La puerta es giratoria a su centro y la entrada libre a los lados. De preferencia, entra por la parte circular. A la derecha se observa un largo pasillo y al fondo una ventana entrecortada por una escalera. La iluminación es una combinación de lámparas esféricas amarillentas sobre los expendios de estampillas, además de discretas lámparas neón y una luz de día que penetra por las ventanas. Dirígete por el pasillo izquierdo y a 24 pasos aproximadamente voltea a tu derecha. Verás un armazón de hierro, una escalera, dos piernas sosteniendo una línea central, un enjambre de columnas, líneas negras subiendo, rematadas en bombillas luminosas, un pesado paisaje de pelo metálico y todo esto machucado al frente con el despachador de un descuidado estilo K2. A tu espalda hay una puerta estructurada de la misma forma que la primera. Aquí deberás salir por los lados. El centro está bloqueado por algunos bancos, abandonando ese palacio postal que costó 2.921.009 pesos con 94 centavos. 2:12 de la tarde. Estás en la calle de Tacuba. A 45 grados a la derecha está el Muná, el de Tolzá, Caballito. Camina por la misma acera a tu derecha hasta llegar al Paseo de Condesa. Gira a tu derecha y entre Tolzá y Boari camina. A la mitad del paseo escucharás ruidos de platos lavándose y relavándose. Al terminar de recorrer el Palacio Postal por fuera, verás la puerta contraria al patio de servicio donde se encuentra el águila de la que antes hablamos. Ahora verás sus nalgas más las nalgas de una musa recargada en el muro del Palacio de Bellas Artes. 2:15 de la tarde. Avanza 8 pasos más y encontrarás el número 3, la triada que representa el principio de la naturaleza en función, con dos imágenes talladas en piedra, cuernos de la abundancia, el poder. Continúa a tu derecha las mismas rejas carcelarias medievales y doradas hasta llegar al 5, a 5 de mayo, frente a la casa del conde de Osados. 2:17 de la tarde. Atraviesa la calle y dobla a tu izquierda. Después del notorio semáforo chueco, camina aproximadamente 50 pasos y a tu derecha verás la puerta de un pasaje. En la parte superior, a la entrada, leerás entrecortada Sag Meri y las letras de realce SJRI. Es un pasaje lejano de vacío con una salina lejana y luminosa. Anuncios de Agani, Kodak, monedas. Camina por él hasta la parte central. Verás el esqueleto de un anuncio, dos pasos adelante, los elevadores y un reloj rodeado de aguas y picos con las 10:13, la hora de la implosión de los demonios, porque los demonios implotan. Las letras de la puerta corresponden a la secuencia numérica del alfabeto en relación a las iniciales de los 24 espíritus del servicio de Belial. Por tanto, la A, el 1 es Bael, la E, el 5 es Salmón, el 1, la I, el 9 es Bafín, la J, el 10 es Pursán, la M, el 13 es Vallabolas, la R, el 20 es Moralán, el S, el 21 es Nuberus. No intentes regresar a ver las letras de la entrada
porque alterarías el orden de los espíritus que habitan dentro. En la segunda parte del pasaje hay una pátina negra que baja de los techos. Una lucha existió, no sabemos su origen. Los espíritus aún reviven el pasaje, ya solo, que reviven el pasaje ya solo son cuatro. La palabra mágica está en relieve. S-J-R-I. Es en la misma segunda parte, se descubren continuas y negras, abombadas, cortinas. Algo surgió que ha quedado en silencio. Hay una línea de focos que rodea el paso. Parecería una discoteca parisina de la Rue de Saint-Anne en los años 70. Una clara indicación de los vencedores de un infierno en reposo. Lo que sucedió alguna vez partió del lado derecho del edificio de Sandor. No se sabe hasta dónde los secretos del infierno pueden quedar en una fuente de sodas o en un chocolate. Hago paréntesis de la carta para que no se pierdan tanto. En aquel momento fue la fecha en que explotó el Sandor que estaba en los azulejos. Pues era la época. Eso ya no se puede ver. 2:21 de la tarde. Al salir del pasaje encontrarás enfrente dos iglesias, a la derecha San Francisco y a la izquierda San Felipe de Jesús. Atraviesa la calle y frente a un pequeño árbol del lado izquierdo, en la iglesia de San Felipe hay una placa blanca que dice: en este templo se ganan las indulgencias las 40 horas todos los días. 2:23 de la tarde. Contendía tu camino siempre a la izquierda y viendo a tu derecha hasta encontrar una tienda con el nombre Hermes. Es Hermes el iniciado, Hermes Trismegisto, el dictador del Kybalión, la sabiduría hermética, titulando después de los siglos en una tienda de pieles. Sigue hasta llegar a Gante y da vuelta a la derecha. A 40 pasos aproximadamente puedes ver el bar La Cucaracha, donde en otra época se reunieron con frecuencia gentes como Renato Leduc, Agustín Lara, Lorenzo Garza. A 45 grados a la izquierda aparece el pasaje Iturbide. Dirígete a él. Hay letreros de la zapatería GBH, antigüedades, ropa, librerías. Después de 45 pasos encontrarás a tu derecha una tienda de antigüedades llamada Holguín. En la vitrina central, curva, con interiores forrados en madera, a la derecha, en el segundo antepaño de vidrio, aparece al centro un pequeño Buda consagrado, chino, hecho a principios de este siglo. Las palabras sánscritas Bodhi y Buda proceden del Bud, que significa darse cuenta, gracias, darse cuenta, despertar. ...2:29... pasado meridiano, es decir, en la tarde. Al salir de la tienda, perdón, y siguiendo por el pasaje, camina 25 pasos. Encontrarás el bazar Real Germania a la izquierda y a la derecha Galerías del Hermitage. La segunda águila, sus alas hacia arriba, casi en vuelo. El cielo es pachucamente tricolor con volcanes al fondo, solo que ahora los nopales son piedras y las serpientes en una suástica negra sobre rojo. Un aplauso para los distinguidos barcos de Potrero del Llano y Franja de Oro y también, claro, para el batallón 201. Pasarás por peluquerías, 235. Pasarás por peluquerías, camiserías hasta llegar a Bolívar 24. En la acera de enfrente, un poco a la izquierda, verás el nombre de una tienda naturista llamada Xochipilli, el náhuatl, príncipe de las flores. Continúa unos pasos por esa acera hacia la izquierda hasta encontrar otra vez el número 24. Es la entrada del paisaje de la Casa Borda, perteneciente al minero tasqueño don José del Borda, de la Borda Fundador, fundada en 1775. 2:35, 37, pasado meridiano. Aquí encontrarás un pasillo
con columnas verdes de granito, pisos de mosaico blanco con negro. Al fondo, algunas palmas con maceta de bambú, un gran letrero que dice Restaurante Borda, fundado en 1931, y en un atril, en la entrada te espera una amable y guapa edecán que te llevará a tu mesa e indicará tu silla. Al paso verás el platón de cobre, el tercer águila en nuestra carta. La verás de frente, pero ahora con las alas hacia abajo. Está desde hace más de 30 años en el mismo lugar. Los muros del restaurante están forrados de madera de duela ancha, otros platos de cobre y un espejo oval, simple, en el fondo. Las lámparas son como arañas zanconas de los años 60 y las marcas de manteles verdes con esquinas blancas. En poco tiempo percibirás el órgano tocando Butterfly. 2:39 pasado meridiano. Pedirás un vino rojo navarro, Castillo de Tiebas, una ensalada verde y un filete alfierés. El universo entrópico es el trópico en ese grado, es entrópico en ese grado en el cual la energía de un sistema no puede usarse más. La cultura y la historia, como todo, atadas a la segunda ley de la termodinámica. 2:49, pasado meridiano. Has servido tu primera copa en la casa de don José Borda, tan grande y con tantos balcones que no necesitaba salir a la calle para pasear. Tomarás con tu mano derecha tu copa, levántala y salud. El momento de la foto. ¿Ya pueden cambiar de foto? Nuestra comunicación ha terminado. Buen provecho. Esta carta también es una factura sobre un instante de fotográfico. Si alguno de los dos cometió un error, se recomienda discreción. Después de escuchar algunas partes de la carta, me puedan preguntar, pero si los tres tiempos ya están estabilizados en la carta, ¿cuál es la actividad táctica del lector caminante? Y en ese punto quiero indicar que los tres tiempos configuran una red semiótica en donde se confundan los registros. El desplazamiento táctico permite a cada instante retomar el espacio ajeno jugando con los diferentes acontecimientos. El lector no cambia una realidad en vez de otra o un espacio por el otro, sino simplemente se desplaza en tiempos imaginarios lentamente determinados, digamos que tiende a enfocarse. Raramente, las personas que ven la foto me dicen comúnmente que la foto no me salió tan bien. Que estaba yo muy lejos, estaba chueco, en el tejado, en la parte superior de la casa Borda para no ser visto, y que todo esto provocó que no tuviera el suficiente foco. Sin embargo, aunque asombrosamente estuviera discretamente, digamos, enfocada para ustedes, pienso que es la foto más enfocada que he tomado en mi vida, porque no tenía posibilidad de ser otra cosa. ¿Me explico? ¿Se va entendiendo por dónde voy? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Más adelante, aún no cambiamos de foto. Se presentó, bueno, es un poco antes de esto, pero me va a interesar porque queda en la misma época. Otro problema que yo tenía casi hace 40 años con el tiempo, 30 y tantos años, era que yo consideraba que me molestaba asombrosamente. Es decir, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido, y creo que ya ninguno de los jóvenes lo vive, porque ahora creo que la práctica más natural del mundo es ser fotografiado en todo lugar, en cualquier momento y por uno mismo. Yo personalmente pensaba que era una agresión. Y quiero decirlo que era un poco vergonzoso porque era fotógrafo. Quiero decirlo que yo
me veía obligado en mi profesión a fotografiar a las demás personas y me sentía verdaderamente agresor público tomando una foto a los demás, inclusive poniéndolos como yo quería y sentía que era un hombre. Y pensaba que el problema tal vez es que yo tendría que desenfocar las fotos que yo hacía, o más bien para desenfocarlas, para que no fueran mi foto, para que fueran focas efectivamente temporales, debía yo de meter la foto no anterior a la imagen, ni posterior a la imagen, sino encerrada en la propia foto. Y esto se me hacía terriblemente complicado. Como pensaba que era realmente un acto de agresión, yo tenía que introducir el tiempo dentro de la propia fotografía, traté de imaginarme un nuevo sistema que era suficientemente complicado para lo que se lograba, pero que era el modelo ZM1M2LWSS, ese era su término para sacar fotografías de retrato. Ya podemos cambiar a la siguiente foto. Es un poquito antes de la anterior, pero es de la misma época, la toma. Y les explico cómo está hecho el modelo para explicarles cómo funciona, cómo el tiempo interviene en este proyecto. El modelo ZM1M2LWSS o sistema seccionado es una cabina de 3 metros por 2 metros por 2 metros, estructura fija de madera borrada, techo y paredes de papel Carson, 101, antiguo 50111, bastidor frontal movible, base para montaje de cámara, tablero de instrucciones, 12 LEDs interiores y 2 exteriores, 13 interruptores exteriores y repisa para fuente de poder Score Light. Ambientación interna, plataforma 2 metros por 70 milímetros, 30 milímetros, silla de madera con 7 bandas de piel sujetadores de los miembros y en tórax, eje conital y torniquetes laterales, sostenedores de cráneo y un interruptor manual izquierdo con aviso de toma. Modelo diseñado para retrato de rostro seccionado en lo siguiente orden: ojo izquierdo, ojo derecho, entrecejo, nariz, mejilla izquierda, mejilla derecha, mentón izquierdo, mentón derecho, boca. Este orden puede ser variado atendiendo a la preferencia del usuario. Servicios: inmovilizar al sujeto separándolo de su ambiente cotidiano temporal exterior. B, permitir el retrato parcial del rostro con una carga total de expresión en cada una de las partes. Se pueden realizar imágenes de carga expresiva integral. Y C, el sujeto fotografía sea quien determine el instante de toma. Patente en trámite, aceptada su reproducción parcial o total. Esta era la presentación. Podemos seguir pasando un poco las imágenes. Aquí podemos ver cómo estaba diseñada la cámara. Era bastante, bastante conflictiva. Estaba copiada de la silla de San Quintín, que se hacía como muy sensual para el evento. Tenía menos herramientas, era de madera con torquete y todo. Y sí, se imaginan que tenía que haber un loco que me lo agarraba yo por la calle o fuera mi cuate para decirle: te quiero meter a una silla eléctrica para sacar la gran foto realmente desenfocada, que aunque sea infinitamente represiva, te va a dejar un derecho a la libertad. Bueno, pues sí hubo quienes, y hubo una treintena que lo aceptaron y se hizo una gran exhibición en ese sentido. Pero tenía muchísimas posibilidades, porque ustedes entraban, yo los amarraba con toda calma, les explicaba el sistema, quedaban adentro de un cuarto, les ponía los torniquetes, amarraba los brazos, y del lado izquierdo tenían un botón. Muy a la Foucault, uno puede ser totalmente represivo contra un cuerpo, pero siempre hay que dejar el mecanismo de escape, de libertad, para que el sujeto pueda aflorar y no morir en el intento. Entonces el escape es que ustedes tenían un botón en el lado izquierdo
y les decía yo, por ejemplo, estoy en tu ojo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Estoy, ahí está dividido, como iba yo tomando las fotos. Estamos en tu ojo izquierdo. Tienes el tiempo de que quieras. De aquí a 3 horas, piénsalo, siéntelo, gózalo. Sé tú, estás un poco reprimido, pero tienes el tiempo para ti. Bueno, la gente un poco entre atormentada y no, ya se habían metido en la jugada. Había quienes decían, quiero salir, pero corriendo del estuche de este loco. Y había quienes al contrario, tenían una serie de ofertas. Yo tenía mi campo de discos por este lado y les decía, ¿quieres música de fondo? ¿Acaso un rock? ¿Te gustaría una música clásica? ¿Te gusta Beethoven? Yo prefiero a Mingus. Ellas ahí empezaban a enloquecer todos, como que sentían que yo de alguna manera jugaba, pero que sí estaban metidos en la represión. Y empezaban a escoger música y les llegaba tiempo. Hay quien duró para hacer toda la serie aproximadamente 8 o 10 minutos y hay quien duró hasta las 3 horas. Hubo quien se la tomó en serio y la gozó trabajando y hubo quien el tiempo había trabajado dentro de la imagen. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Solo pongo una de las imágenes, la imagen de Laura. A mí se me hace que es maravillosamente expresiva, reproduce el tiempo de alguna manera en un desenfoque planar. ¿Qué quiero decir? Que aparte de que estamos acostumbrados a los rostros conjunto, que nosotros los podemos ver con nuestros dos ojos y creamos el sentido de volumen, la fotografía destruye el volumen. Yo aquí destruyo 6 veces el volumen y el retrato queda como un plato. Si ustedes lo ven en grande, que eran grandes fotografías montadas, eran como platones magníficos de retrato. Y había ofertas especiales para el proyecto. Vamos a imaginar que hubo una pareja que no tuvo hijos. Y entonces los dos habían aceptado cuando les conté la historia y decían, ay, pues yo quiero estar. Yo les decía, ¿por qué no hacemos fotografía de los dos? Hacemos una combinación. El nombre de la foto sería el hijo que no tuve, por ejemplo. Y entonces era como la gran diversión y la gente le entraba a la jugada. En realidad habíamos creado un sistema un poco enloquecido que funcionó hasta el día de su montaje. Fue como un proyecto que a mí me divirtió mucho, que duró meses haciéndose y que la gente quiso participar sin sentirse ofendida en ningún momento de ese juego con la represión y también de ese juego con el tiempo y el desenfoque de la imagen. Ahí se empezaba a entender por qué yo llamaba enfocada o no enfocada la imagen. Ajá. Regreso, paso a otro proyecto posterior integrado al tiempo. Voy haciendo como un recorrido de épocas. ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que he contado? Si ya lo ven muy pirado, me dicen, vuelvo a decir, lanzan naranjazo, lo que ustedes quieran. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora voy a dispositivo imaginario, hecho en 1986. Su problema era también el tiempo. El tiempo ahora tenía otro... No, todavía no. Su tiempo era distinto. Pues resulta que se muere mi padre. Y resulta que queda dentro del cuarto de... Bueno, les leo el texto que no es tan largo, que es una página nada más de la presentación del proyecto y luego les explico un poco. Pero es interesante ver cómo estaba hecho el proyecto. Recorríamos los cuartos de Trevejos, los cuartos de atrás, los cuartos construidos después para guardar lo de antes. Reciclábamos el recuerdo como una novedad. Mi padre había muerto. La casa iba a ser reintegrada a la vitalidad. Había libros, muebles, bolsas, ropa, en sí, una miscelánea de pulsaciones pretéritas. Era tanto el olvido que no sabíamos dónde poner los recuerdos. Hurgar, romper, tirar, qué deshabitada nostalgia. Allí estaba mi cuna pintada de verde, decorada con osos y conejos, una cuna simple de barandales delgados, holaneado un extremo a manera de cabecera,
cerrada en la parte, perdón, en la base, por un tambor de nudos metálicos removible, contenedora de otros objetos innecesarios, inapropiados, inservibles o tal vez reciclables. Ahí es donde encontré una caja cuadrada adentro de... Adentro encontré una caja cuadrada de cartón gris con tres rollos de película fotográfica super doble X120 con indicaciones de vencimiento marzo de 1952. Perfectamente vigentes, cada uno en su estuche metálico que los recubría con las violentas temperaturas, con una clara inscripción que decía paquete tropical. Así mandaban los rollos en aquella época para nosotros. No sé si alguno de ustedes le tocó en época, venían como paquete tropical. 1952, yo tenía un año, la cuna era mi mundo privado. ¿Sería México una presencia alusiva del trópico? ¿Sería ese trópico una interpretación darwinense de la infancia perdida de la civilización en ascenso? Descubrí por casualidad, tal vez por causalidad, algo pendiente. Esas fotografías no tomadas, guardadas en aquel mi lugar, demandaban la reconstrucción de aquella época. Esperaban que yo volviese para poner las imágenes correspondientes. Correspondientes a mi pasado, de alguna manera me pedían una regresión, un ajuste de cuentas con el tiempo. Me pedían una creación de un desenfoque propio. Ahí el tiempo ya estaba funcionando en mi proyecto a toda velocidad. El tema era fácil. La cuna era mi cárcel, pero mal o bien era el ambiente de mis propios placeres. Que los rollos eran tropicales y vírgenes me hacía pensar que eran doblemente virginales, y de haber sido expuestos, las imágenes captadas deberían de coincidir con las experiencias primitivas de algo que llamaré trópico, y hacer un autorretrato de lo que ya no es, pero que fue o que sigue siendo en el nivel añorante, sexual, visceral, lúdico de aquella época. Estoy seguro que oriné ampliamente en esa cuna en no pocas ocasiones, por lo que fui reprendido constantemente hasta bloquear esa mi predisposición sensual acuática. Con este café al rato voy a pedir 5 minutos. Este era el punto más llamativo de mis recuerdos. En principio debía encontrar si había la sensibilidad de la película, tanto a la luz como a las sustancias químicas, o posible, pero si quería revitalizar la metafórica virginidad, ya no podía ser yo el de yo actual, la vivencia de esos sentimientos. Me reconozco ampliamente limitado como para poder vivir el recuerdo sensible de mi cuerpo. Sin embargo, sí podía vivir las sensaciones pretéritas, así pude reactivar lo pretérito de mis sensaciones en la observación y descubrimiento de otro ser, el increíble placer de ver orinar a otro ser. De alguna manera era jugar con la postura excesiva de otro, con toda su calidad visceral, sin los límites del autoconocimiento. A seguir, acomodé en la cuna al sujeto, su reflejado, tan petal como yo quise imaginar que fui, orinando siempre encerrado en mi cárcel, como la sensación de mi recuerdo, desnudo en el pasado presente y en presente acto de conocerlo, la limpieza visceral del alma, foto tras foto, anexando el conjunto atávico de diferentes épocas de mi vida, atavíos, anticuerpos, lentamente anularlo. Entre telas y objetos desaparece casi por completo el sujeto, sin embargo, no se pierde el sabor ya casi conceptual del hilo dorado del trópico. Bueno, se hacía realmente difícil encontrar
un modelo que le dijera yo, oye, tienes que meterte en una zona, tendrás que tomarte una cantidad infinita de cervezas, luego tendrás que acostarte en la cuna, tengo una duración de casi un minuto de toma para cada uno, y lo que quiero es que se note que estás desnudo y que orinas en la cuna y que dures. Quiero que la temporalidad de mi vida se vea reflejado en ese acto de defensa contra la represión de la cuna de mi infancia. No, pero rápidamente apareció alguno de los amigos del grupo que dijo, un chavo joven, yo quiero ser el modelo, yo le entro, estoy perfectamente listo. ¿Va? Yo espero que lo haya vuelto alcohólico porque se tomaba una cantidad increíble de cervezas. Teníamos muchos rollos, pocos quedaron, pero logramos hacer 7 fotografías y de ellas lo que fui haciendo es sobre la cuna, por cada vez que se lograba la toma, yo aumentaba un objeto que había guardado en mi vida. Al final de las 7 tomas, desaparecía el sujeto y lo único que se alcanzaba a percibir entre todos los objetos era el hilo dorado del trópico. Pasamos las tomas, he traído 3 ejemplos para ver el tiempo dentro de la imagen. A ver, corremos la toma, por favor. Aquí está la primera escena. Se ve el sujeto desnudo, no sé en qué pantalla se ve mejor, y al centro se puede ver discretamente desenfocado, pero estamos hablando de desenfoques, el discreto hilo dorado del trópico, digámoslo con elegancia. Pasamos a una toma. Han aumentado los objetos, pero se ve todavía el hilo dorado del trópico. Pasamos a la tercera toma. Aquí están casi completamente perdidos los objetos y sin embargo, viéndolo con mucha cercanía, se alcanza a percibir el hilo dorado del trópico. No sé, son 3 o 4. ¿Hay otra más? Ya no. Bueno, aquí termina este proyecto en que la temporalidad ahora ya me ha llevado a un espacio. Es decir, termina este sistema de la cuna y debemos de contar que he aumentado la temporalidad de un rostro a la historia de un pedazo de vida por el encuentro de un objeto. En realidad no solamente es retomar los objetos del pasado, reconstruir la memoria paterna como amor y como represión, sino recrear a través del tiempo los múltiples desenfoques afectivos de la memoria. ¿Ok? Las fotografías, vuelvo a decir, si pierden por su vejez los de los rollos o por la posición de las distancias el poco aparente visual, no me preocupa para nada. Ahí yo ya estoy trabajando con mi experimentación temporal del tiempo. Ahora me voy a síndrome de la moneda perdida. No, creo que no me han anexado el texto del síndrome. Pero por... Me traje el libro. Es muy corto el texto, pero se me hace interesante para entender la ficción. Una fábula melancólica, 35 años atrás. Ahí lo dejamos, en esa imagen nos queda. De este texto en adelante, los proyectos se van volviendo cada vez más grande en la investigación sobre las rutas de mi búsqueda de coordenadas de desenfoque. Es decir, el desenfoque es porque hay una confección de elementos factoriales que no me permiten ver el foco, y eso es lo que crea el tiempo. Pero que no vea yo el foco no quiere decir que no quiera yo investigar cada vez más sobre cuáles son las coordenadas que van construyendo la estructura de ese mi desenfoque. Aquí ya hay
una investigación y una metodología de investigación sobre mi desenfoque en el tiempo. Va quedando claro hasta ahí. Ustedes dicen si me regreso, porque como que va aumentando la locura y en algún momento van a decir que ya no se entiende nada. ¿Todos correctos todavía? ¿Seguimos bien? Va. Una fábula melancólica, 35 años atrás. Un niño yo leyendo una pequeña ficción. Recuerdo una tarde. Tenía aproximadamente 10 años. Era tiempo de leer historietas dibujadas, publicadas quincenalmente, que contenían paisajes secuenciados de personajes conocidos, Superman, fantomas, etc. En el intermedio o al final de cada historieta aparecían, en una o dos páginas, algunas tiras cómicas, casi siempre de 4 o 5 cuadros. Allí, en cualquier tarde, encontré un pasaje de Chiricuto, un pequeño y regordete soldado. Primer cuadro, se le veía buscando algo a la mitad de la noche, bajo un poste, farola, iluminando la calle. Segundo cuadro, se le acercaba otro soldado preguntando, ¿qué buscas? Y él respondía, una moneda perdida. Tercer cuadro, el segundo soldado se unía amigablemente a la búsqueda y Chiricuto contestaba que no, señalando un lugar lejano y oscuro. Ah, no, perdón. El segundo soldado se unía a la búsqueda amigablemente. Ah, el nuevo personaje preguntaba si ahí se había perdido y Chiricuto contestaba que no, señalando un lugar lejano y oscuro. Último cuadro, el soldado 2 pregunta por qué entonces la buscaba ahí y nuestro héroe contestaba, porque aquí hay luz. En aquel momento me molestó la torpeza del cuento. No podía creer que alguien considerara graciosa una historia carente de sentido. Segunda parte, la melancolía en fábula, 35 años después. Un yo adulto, origen del niño, escribiendo una repetida ficción. ¿Cómo borrar de la memoria algo que siempre se repite? Una continuidad de hechos, una conducta, la misma, que me demuestra que mi actitud es idéntica a la del pequeño soldado. Sigo pensando que la historia tiene una gracia, ¿cómo decir? Poco graciosa. Más bien me parece dramática. Sin embargo, ahora la encuentro plena de sentido, como si hubiera sido una información no comprendida que al reaparecer, día con día, hubiera marcado la funcionalidad de cualquier presente. Siempre tengo la sensación de que en algún tiempo pasado perdí algo, la moneda, y es ya tan solo, la moneda es tan solo un pretexto que no puedo definir con claridad. Más bien dicho, algo que se encuentra en la oscuridad de mi memoria. Sé que antes, no sé cuándo, pero antes, pasé por algún estado incierto, algo que me recuerda sin recordar el pánico y entonces, con la fragilidad creada, cercana al abandono, solté la moneda, una espacia de verdad que cayó dando tumbos en la sombra. Paro hasta ahí para explicar la idea del proyecto. No necesito decir, siempre pienso que no encontraré la moneda. El sentido, digamos que de la búsqueda, se vuelve una suerte de obsesión. En algún momento, en una beca en el BEMI Center Contemporary Arts en Nebraska, me preguntan que quiero trabajar. Me encuentro unas grandes cajas que habían servido para llaves o para guardar letras para las antiguas imprentas, y entonces empiezo a hacer el sistema de calendarios que me permitieran comprender lo que me había pasado, o lo que me estaba pasando con el tiempo, representando ese proyecto. Pueden pasar a la siguiente imagen.
presentaba yo cuatro calendarios. El primer calendario va a ser un calendario que va a hablar de la fuera del adentro. El segundo calendario, y todos estos son calendarios que hablan de ese desenfoque en el tiempo, que lo voy a tratar de volver un modelo de investigación sobre el tiempo que pasa buscando una moneda. ¿Okay? La misma moneda que no encontré desde el principio. Estamos entonces, tenemos el calendario de la fuera del adentro, el del adentro del adentro, el afuera del afuera y el adentro del afuera. ¿Podríamos, por favor, pasar cuatro diapositivas? Un poco más. Voy a regresar a ellas, nada más que quiero presentar la imagen. Quiero mostrar aquí el primero de los calendarios. Porque ahorita, como les voy a decir que está explicado, los calendarios van a entender que realmente si era complicado, como las variables que yo estaba percibiendo que podían afectar el desenfoque del tiempo en la búsqueda de algo que no iba a encontrar. ¿Ok? Y eso era mi construcción del tiempo. Ahora sí me regreso la serie de imágenes, por favor. En este primer calendario, que es el afuera del adentro, pasamos a la siguiente. Voy a ir repitiendo y reveniendo. Yo dividía el calendario en objetos perecederos. Objetos perecederos siempre iguales y objetos perecederos siempre distintos. Y objetos no perecederos siempre iguales y objetos no perecederos siempre distintos, para que hubiera una cantidad de tiempo ejercido, no en mi función de observador del objeto, sino de observador de los objetos que estaba yo fotografiando en el calendario. ¿De acuerdo? Podemos volver a regresar a la cuarta imagen, a la primera. Adelantar, perdón. Descubrimos que tenemos en la parte superior abril y en la parte inferior mayo. Toda la parte superior están jugando los perecederos y los no perecederos en una discusión de cómo hay objetos del tiempo que se desenfocan menos que otros o que tienen un diferente calidad de desenfoque en la parte superior del calendario que en la parte derecha, que en la parte izquierda. Si regresáramos, podemos volver a regresar los cuadros. Al cuadro 1 ahora, por favor. En el cuadro 1, sobre esa misma investigación, había yo puesto cuatro. Había puesto cuatro posibilidades que dependían los diferentes cuadrantes que iba yo a utilizar, y era que como yo fotografiaba el punto cero en el momento del objeto fotografiado del calendario, el eje temporal del calendario, que es yo desenfocando en el calendario, el punto cero como calidad de foco, en ese mismo calendario habría un futuro del pasado, un presente del pasado, un presente del futuro y un pasado del futuro. Tanto el pasado como el pasado hacia el presente, del pasado al presente, digamos, y estaba cruzado por el eje vertical del presente y el eje horizontal de la memoria, siempre me daban el punto de desenfoque. Entonces había una expansión de pasados y una implosión de pasados para llegar a un punto, y una explosión de futuros para extender el tiempo. ¿Ok? Todo esto se lleva a una gráfica que no se cierra. Lo que trato de explicar a base de tablas es cómo está hecho el calendario. Si pasáramos al cuadro 2, veríamos que hay un futuro del pasado
un presente del pasado, un presente del futuro y un pasado del futuro. Dos, en el cierre para crear la estructura general del pasado y dos, abriéndose en una estructura del futuro que también tiene pasado. Cuando paso al cuadro 3, descubro que entre los dos cuadros hay una línea diagonal plenamente desenfocada, que es la que provoca la línea de la vida o el tiempo de la vida en desenfoque, que va entre el plano que correspondería al plano del pasado y el futuro del pasado y el pasado del futuro, configurando la línea de la vida. Es hasta ahí donde llegaba mi estructura de análisis de desenfoque. Si lo paso más adelante, explicaré que para llegar a la posición de la línea de la vida, había creado en el inicio del proyecto y en el avance de los cuatro meses un juego de tarot que giraba alrededor en tiradas para indicar que iba a utilizar el mago, el loco, el juicio, la luna, la muerte, la rueda de la fortuna, la papesa y el colgado. Y veía las referencias del tarot, cómo se identificaban con cada una de las posiciones de los objetos que iba yo guardando. El objeto siempre idéntico que se repetía eran esos condones como moneda metálicos que había en los Estados Unidos, que eran monedas condón. Entonces era maravilloso ir llenando de condones de calendario. ¿Okay? Me quedó como una gran bolsa para utilizar para varios años en mi vida. Bueno, vemos, me regreso ahora sí al calendario general para no llevarme más tiempo con esto. Ya pasé por todos estos pasados y futuros, me voy hasta, avanzamos. Estoy en el calendario general y me voy a ir al calendario de segmento por segmento, porque la obsesión no era en fotografiar todos los cuadros, sino que eran cientos y miles de fotografías, porque cada día fotografiaba la evolución de todos los cuadros que se degeneraban su materia en el momento en que pasaba el tiempo. Por ejemplo, que vemos aquí, pasamos un poco más, un champiñón en sus primeros momentos, pasamos a la siguiente, una fresa en sus primeros momentos, y pasamos al siguiente, ahora vemos una suerte como de calabaza en sus primeros momentos, y veamos ahora con un tiempo avanzado cómo quedaría una fresa en su momento intermedio. Quiero decir que todo el calendario duró durante 2 meses, se hicieron cientos y cientos de fotografías, que es un almacén de desenfoques de un presente continuo que queda guardado como un almacén de investigación sobre el desenfoque del tiempo en un calendario. ¿Ok? Como ustedes ven, nadie podría ver el proyecto completo. Si quisiera mostrar completo, se necesitarían salas y salas del mismo proyecto. ¿Ok? Van a parecer que soy un poco obsesivo. No quiero que lo piensen así tan definido. En realidad, lo que trato de mostrar era mi idea de que si queremos investigar, ¿por qué no llegar a los últimos límites que podemos imaginar sobre el objeto creado? Y es uno de los puntos que he ido suavizando con los años, pero que no han dejado de ser. El segundo calendario del mismo proyecto era, como ustedes recordarán ahora, el adentro y el afuera. Y en ese, el adentro y el afuera, y en ese, el calendario ahora era un gran mueble que había rescatado del mismo lugar abandonado, que había de servir para llaves o cartas en algún hotel perdido, y donde decidí escribir lo que me fuera diciendo el tarot en los arcanos durante los 2 meses. Entonces podemos ver que ahora este segundo arcano está formado por cartas y por letras. Quiero decir que estoy hablando hace suficientes años, hace unos 30 y tantos años, para pensar que el interior está formado lingüísticamente. No lo haría yo ahora así. Ahora pensaría que está formado por signos que no por lenguaje. ¿De acuerdo? El tercer calendario, que se me hacía que era el afuera del
adentro era la ciudad. Y entonces yo tomaba un determinado muro y lo fotografiaba diariamente. Ah, no, tomaba muchos muros de la ciudad en diferentes días. Y lo único que tenía que hacer coincidir es que cada día que yo usaba se pareciera el muro de un día al del otro, para crear una idea espacial desenfocada del tiempo que iba pasando y que todos pensaban que estaba yo en el mismo lugar. Entonces van a aparecer tres imágenes que son de diferentes semanas. Primera imagen, pasamos. Pasamos. Pasamos, ya lo vimos. Es el calendario. Primer día, una semana después, una semana después. Para esto estoy saltándome semanas por fin de la conferencia. Cada día se pudo encontrar un muro casi idéntico en el que pensaríamos que siempre estamos trabajando con el mismo muro y nunca es el mismo muro. Utilizo una zona de la ciudad donde todos los antiguos almacenes están clausurados. ¿Ok? No muestro el cuarto calendario porque era una serie de imágenes de los lugares íntimos de las casas de ese lugar. Era el adentro del afuera, la casa de cada sujeto. ¿Ok? Ya terminamos esas imágenes. Paso ahora, yo creo que voy a tener que tomar, podríamos tomar 3 minutos para mi voz de tiempo y 3 minutos para salvar los problemas del hilo dorado del trópico. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahorita regreso.
Todos me preguntarán, no, no, al título, ahí donde estaba. Esta serie se llama Solo vine por Tranastra y quiero decirles que de alguna manera me provoca mucha pena contarles esto. Es decir, todavía, bueno, ya soy muy atrevido de que lo estoy presentando en público, pero el tema, como apareció, fue un sueño, y en ese sueño yo soñé todo en un solo momento. ¿Ok? Si quiero acordarme del sueño. Y en el sueño, cuando soñé solo en todo momento, todo estaba reducido en el mismo lugar. Y para terminar el sueño, hay una frase que al decirla se descubre todo. Pero que aparte me descubre todo. Me vuelvo completamente visible a mí mismo. Despierto mitad de la noche, apunto la imagen, el texto, solo vine por Tranastra, cierro el libro y me sigo dormido. Pasan 4 o 5 días, vuelvo a abrir el libro, el cuaderno, lo veo y siento una vergüenza infinita porque no sé de qué trata lo que dice, pero sin duda todo mundo se va a dar cuenta de lo terrible que hay adentro de mí. ¿Ok? Ha pasado muchos años y sigo pensando que ahí está lo terrible que está dentro de mí, pero la frase solamente sirve para mí y no sirve para nadie más. ¿Ok? Ese es, entonces, en otras estancias, en otra invitación que me hicieron, ahí me interesaba trabajar la idea del sujeto que descubre en el espejo la luz, la sombra, y cuando se voltea y se separa del espejo en el que se veía y trata de ver que no esté en el espejo, descubre que su propio espejo tiene la luz. Entonces es un pase exactamente en 24 horas y su idea es una temporalidad sobre el descubrimiento interior de la luz que tampoco se explica más que no viéndola. En realidad es la metáfora que solo vino por Tranastra, pero el proyecto completo era hecho sobre el tiempo de 24 horas en la modificación de cada hora, una escena lumínica de inversión. Si ustedes ven de la primera, pueden pasarla porque están viendo el nombre. Siguiente, por favor. Ahí pasan del primer lugar donde veo en sombra el espejo al último lugar donde se ha ensombrecido el lugar, el espejo toma la total luminosidad, que es la misma historia como metáfora de mi encuentro con el sueño. Pero me sigo acelerando para entrar a otro problema con el tiempo. Seguimos a la siguiente imagen. Voy acelerando series para alcanzar, si no, no va a ser posible. Me encuentro con la serie de Michael o Michael. Una vez llego una noche al aeropuerto de Nebraska, en Omaha, y me dicen que rápidamente salgamos del aeropuerto porque es la primera vez que se hace en la catedral un festejo luctuoso para la muerte de todos aquellos que han sido afectados por el VIH, y que lo haya logrado la catedral es un enfrentamiento de lucha de género y apoyo a comunidades que han tenido un determinado sufrimiento y una enfermedad. Que nos subamos al carro y que si es en catedral, dejemos maletas en el carro y vayamos a catedral. ¿Cómo era el evento? Uno entraba y lo que le tocaba, había una mesa como de recepción y una chava que preguntaba, oiga, ¿cuál es su muerto? Y entonces uno rápidamente decía cuál era el muerto y el otro le entregaba una vela. Yo sentía como fascinante que me estuvieran dando muerto por vela, yo no estaría muerto, y fui muy honesto y le dije, perdón, no sé cuáles son los muertos de la zona y yo no traigo muerto. Y me dijeron, oiga, pero para nada se preocupe, nos están sobrando muertos. En el fondo, eso me dijeron, no hay muchos que no vinieron a verlos. ¡Wow! Dice, gracias, me dieron mi vela, me fui a la iglesia, aparecía un gran árbol donde iban a quedar
todas las velas puestas, prendidas, aunque prendía una velita, llegó un sacerdote que dio un sermón realmente como dedo flamígero sobre las plagas que cayeron en el universo, y al final de las plagas del universo estaba el VIH. Y junto había una mujer que traducía en negro, una mujer en negro que traducía para sordomudos. Entonces imaginan la danza, lo flamígero, yo con la vela, los muertos, y Michael, que ni era mi muerto, pero no sabía qué hacer. Y en ese momento me acordé de aquellas, voy a decir malas frases, pero lo trato de situar cercano, aquella como expresión muy lacaniana de que amar es dar lo que no tienes a quien no es. Y yo dije, estoy exactamente al centro del amor. ¿Ah? No es y doy lo que no tengo. ¿Ok? Esto sí que es amor y nos seguimos en la escena. Me tocó mi nombre, dijeron el nombre, yo me levanté, puse mi vela, lo hice como todos, cantamos todos alegremente alguna canción que yo medio lo seguía con un rumor, salimos del lugar, ¿ajá? Y una amiga que iba conmigo, que era profundamente whisper, así la chismosa del pueblo, me dijo, oye, ¿no quisieras saber algo sobre tu muerto? Ni qué pensarlo, déjame con mi amor tal como va, le dije. Nos fuimos a meter a un bar que era más o menos como lésbico, gay, nunca entendí qué era, pero era más o menos bastante medio transgenérico inclusive, y yo estaba fascinado con la escena del bar. Y en ese momento, a la mitad del el que bailaba mejor de todos era el sacerdote que acaba de darnos el sermón. Cuando yo ya vi que era de tal y tan increíble el paisaje, temprano en la mañana siguiente había la amiga Whisper y le dije, averíguame, pero corriendo, la vida del personaje. Pues el personaje era un sujeto infame. No se pueden imaginar qué sujeto tan infame había sido. Ratero, era golpeador en su familia, después de golpeador en su familia, lo metieron a la cárcel, ahí le habían pegado el VIH, lo habían dejado salir de la cárcel, había contaminado a toda su familia y un tanto más, todo el mal, volvió a robar, regresó a la cárcel y fue el primer personaje en los Estados Unidos que pidieron la norma, bueno, la ley, que le permitía pasar los últimos días de su vida en compañía de su familia y por eso se había vuelto ciertamente famoso. Era como el iniciador de esa ley que sigue existiendo en los Estados Unidos. Entonces yo dije, caray, como que aparte me ponen en Platón la historia de un hombre infame. Veo el tiempo y descubro que esto había pasado hace un año. Tomo el último mes de la vida del sujeto y empiezo a jugar un tarot parecido a los interiores, como un calendario, y recorro entre tarot y objetos la vida del sujeto como si hiciera el pasado de un futuro que ya, o el pasado de un futuro que ya sucedió, pero al mismo tiempo, como era una tirada de un futuro, era el futuro de un pasado. Ahí me quedaba clarísimo que se me habían desenfocado los tiempos y yo podía trabajar el proyecto. Paso tres imágenes de toda la serie, voy rápido y corriendo. Pasamos, por favor. Aquí está cómo estaban hechas las carreras en el diseño entre las cartas de tarot, el tiempo de vida y el tiempo de muerte del sujeto y cómo vence la muerte sobre el sujeto en este tiempo que yo escogí. Pasamos a la siguiente, por favor. Podemos ver al inicio del proyecto, más adelante, a la mitad del proyecto, más adelante, al final del proyecto. ¿Ok? Volvían a hacer un juego de calendarios y con tiempos desenfocados. Paso al siguiente proyecto, por favor. Ahora sí, ya voy en carrera. Déjenme alcanzarlos. Me voy ahora al tiempo de un tiempo que se vuelve terriblemente representativo para mí. Pasamos a la primera imagen. La segunda. Estas cajas que ven ahí es un nuevo calendario. Pero es un nuevo calendario
que sucedió durante más de casi 2 meses, y sin embargo, las imágenes podrían ser el mismo lugar. Es decir, parece que son cajas cerradas o abiertas, pero están en diferentes momentos y el calendario puede ponerse de la manera que se quiera y podría parecer que es una caja cerrada que se abre y se vacía, o una caja vacía que se llena y se cierra. ¿De acuerdo? Hay un texto muy largo explicando esto a manera de como una metodología de aproximación sobre el tiempo. No lo voy a leer porque no vamos a llegar en el tiempo pensado. Paso a un siguiente proyecto. Bueno, este es lo que no voy a leer. Seguimos. Tiempo muerto. Este tiempo inclusive es parte de un libro que fue inclusive editado por esta universidad, por esta escuela. En este proyecto en tiempo muerto, podríamos pasar a la siguiente imagen. Ahora voy a crear otro tipo de calendario. Durante un año voy a crear un diario. Y dentro de ese diario, pero como ya hablo puramente del tiempo, pienso que el tiempo tiene 3 características distintas desde el pensamiento persiano. El tiempo es cualitativo y por tanto temporal, entonces mi primer calendario será el tiempo de lo primero. Tomo un año para hacer un libro sobre el tiempo de lo primero, en donde creo una bitácora, y la bitácora se desarrolla por días y meses, o meses y días, y cada uno de los días tiene el derecho a narrar otros momentos de otros tiempos e irse hacia el pasado. Su lectura es lineal cualitativa, pero debe de haber una característica para que sea cualitativo, que siempre se habla de algo perdido. Porque si pensamos que lo cualitativo está antes, semióticamente, del objeto, la cualidad es la sensación anterior al objeto, siempre tendría que ser una situación en que perdí el objeto para solo imaginar la cualidad. Entonces es como toda una historia de la pérdida, que no está alejada del tiempo perdido que vimos en los anteriores calendarios. Aquí me interesa ver que vean el plano de desplazamientos. La estrategia temporal de lo primero, cualitativa, es un año, es lineal, y cada uno de los puntos que van tocando en la línea tiene derecho a extenderse en lugares del pasado. Paso al segundo libro. Eso fue hecho en el 2004. Aquí podemos. Ya no me alcanza tiempo. Horror, me falta tantito. Tantito más. Qué horror, era para más tiempo eso. Bueno, paso a un segundo tiempo, de este tiempo, para que entender más el tiempo muerto, que a todos les puede quedar un poco dudoso, aunque hay un libro completo para tratar de explicarlo y no queda claro de todas maneras. Vamos a imaginar que yo me subo a un metro, yo pongo aquí el metro, lo saco del libro, me subo en el metro de alguna estación, la que sea, tomo la línea tal, y cuando descubro que hago un cambio en tal sección, descubro que he tomado el cambio equivocado y que voy en otro sentido. Ok, solo en ese momento, lo que voy corriendo hacia adelante está corriendo en tiempo muerto, porque no tengo objeto de deseo, sino solo movilidad ante el posible objeto. Esas situaciones son las que me interesan. ¿Ok? ¿De acuerdo? En ese mismo proyecto, en algún momento, tuve el problema, pasamos a la siguiente imagen, que es la del metro, pasamos a la siguiente imagen. En ese momento me apareció una simpática parálisis de cuerdas vocales, mismo que por eso me ahogo, y para mí haber perdido la posibilidad de hablar implicaba que tenía yo voluntad de voz, pero no aparecía el sonido. Es decir, el sonido estaba en tiempo muerto. Para que se entienda que hay cualidad, pero no hay objeto. ¿Ok? Y todo esto, la investigación llevaba a todas las referencias
técnicas médicas. En aquel tiempo, y para hacer tiempo muerto, llegué un día en Quebec a una casa de antigüedades y le dije al señor que yo veía muy ordenada su lugar y que yo pensaba que me gustaría ponerle un tiempo arbitrario en donde se creara un paisaje que no tuviera la coherencia que él tenía, que era la mía, pero que también hizo algo por ese día. Y me dijo, pues no voy a mover nada, o depende de lo que me pague. Entonces llegamos a un pacto y me dediqué un día entero a montar lo que era la casa de antigüedades, como yo pensaría que era un tiempo desenfocado. Ajá, que era un tiempo que era muerto porque ese objeto se deshacía al día siguiente. La casa regresó a ser lo que era, y fueron para un solo día. Esa exposición se presentó en diferentes lugares. Vamos pasando imágenes de la exhibición. Una exposición que tuvo muchas presentaciones. Seguimos. Aquí está el gran montaje de Tiempo Muerto, en vivo, digamos. Luego en Quebec, en la Chambre Blanche. Luego seguimos. Sigue la Chambre Blanche. Luego sigue Centro de las Artes. Perdón que no puedo explicar la historia de los animales disecados que todos viven en Tiempo Muerto, porque perdería uno un buen rato que no va a dar para este tiempo. Seguimos la exposición en el BIMIS Center for Contemporary Art. Seguimos. Esto es Centro de las Artes de México. Aquí logré conseguir un león. Como lo pueden ver, seguimos. Que está en Tiempo Muerto el pobre león, y una mujer totalmente alcohólica le arrancó los bigotes el día de la exposición y hizo un escándalo maravilloso en Tiempo Muerto. Aquí es una exposición hecha en From Ground Mérida, el mismo proyecto, y paso a GIS. Ya estoy terminando. En GIS, lo que yo intentaba encontrar, pasamos otra imagen. Sigue, esto es Tiempo Muerto. GIS. Yo quería hacer la historia de un año otra vez, pero ahora lo que quería aumentar, y estaba muy contento y casi se iba a repetir igual, solo de que lo que yo tenía que hablar no era de mi tiempo, sino el tiempo de los otros. En este proyecto que es relacional, no me interesaba el tiempo que yo vivo, sino cómo el tiempo de toda la gente con la que vivo me aplicaba a ser como yo soy. Entonces, era una narración escrita sobre cómo los otros intervienen al grado en que yo desaparezco. ¿Ok? Narraba historias, aceptaba sueños, pero me tardé mucho. Yo nunca terminaba el libro y en lugar de hacer un año lo hice en 5 años. Al final del libro, de los 5 años, descubrí que era muy tonto poner los 5 años, que podía quitar el año y sumarlos todos para hacer un tiempo desenfocado volumétrico. Entonces descubrí que casi coincidía lo que hacía yo en cada año. A los mismos meses había yo ido a Alemania o había estado en Canadá. Era como si yo tuviera una vida cíclica. Creo que se moría alguien desde enfermarse. Cosas muy pequeñas que no tenían problema casi. ¿Ok? Este es un tiempo que se sigue leyendo estructuralmente lineal, pero es volumétrico porque todos los años están sumados en un volumen temporal de desenfoque. Aquí está la exposición. Pasamos. Aquí está el cuadro que estamos viendo. Pasamos. La exposición mostraba solamente el desenfoque, es decir, no había nada. Y había uno que meterse abajo del cuadro para poder descubrir de qué trataba la historia, qué era el tiempo de los otros. Porque en sí, en el cuadro mismo, mi tiempo no se veía. Aquí pueden ver en diferentes lugares el montaje y tendrían que llegar a... En ese mismo montaje, bueno, voy a saltar una imagen, sigamos. Esta ni se las cuento, síganle, porque hay un video intermedio. Pero abajo de todos los cuadros hay un sistema de reflejos donde ustedes pueden ver, donde aparentemente no hay nada, dónde están las imágenes donde intervinieron los sujetos sobre mi tiempo. ¿Ok? Termino esta exposición y me voy a la última, que es Resurrection Dragon, 2001-2013, y en ella la estructura es completamente diferente. Ahora estoy en el tiempo de la ley, y como es el tiempo de la ley,
Yo solamente tengo que hablar del tiempo que legalice en el universo. Aquí hay tres ejes. Uno es el relojero, que es el pensamiento. Otro eje es el del tiempo de las máquinas, que es como una sintáctica que atraviesa. ¿Podemos recorrer un poco más adelante? Más adelante. Más adelante. Más adelante. Ahí estamos. No, no, no. No. La tabla, ahí. Primero vemos el mismo tiempo que va en 5 años, luego vemos una línea que va conjugando el tiempo de mi propio pasado y luego una línea roja que es que yo le voy cantando a una máquina que se llama Dragon, le voy cantando las canciones que aprendí en mi juventud y la máquina amablemente se dedica a destruirlas. Entonces a mí me sirve un sistema de destrucción, de legalización del sonido para mostrar cómo la línea roja va destruyendo toda la afluencia de mi propio templo, tiempo legalizador. Más o menos ese es el resumen. Tomo el dragón de Grunewald, de aquel famoso cuadro de resurrección, y por eso se llama dragón, porque pienso que en... Y por eso se llama resurrección, perdón, porque pienso que en ese cuadro de resurrección, en el soldado que está al fondo, que se ha quedado totalmente en el siglo, digamos que 16, se ha quedado estampado como si fuera una imagen fotográfica en movimiento, es ahí en el momento en que aparece la primera idea del concepto de fotografía. ¿Ok? No voy a leer las imágenes sobre eso que me hubiera gustado hacer, ni voy a contar las dos series últimas, porque creo que ya estamos en corte de tiempo. El trabajo que hago actualmente son en realidad lo que es, yo llamaría en tiempo el presente continuo, que es como si hubiera poéticas documentales donde al no existir la idea de lo estético, el sujeto crea documentos de continuidad que no se detienen por la idea moralizante de una belleza o de una estética memorial. Me detengo hasta ahí, me hubiera gustado contarles más de lo que está aquí, pero creo que me excedí en tiempos y en información para el tiempo contado. ¿Tenemos tiempo para hacer una pregunta o nos salimos corriendo? Me gustaría más que pudieran preguntar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tenemos de preguntas? Dos preguntitas. Perdón que no los dejé hablar. Me llama la atención el uso del tarot, porque, bueno, por mí. A ver. Me llama mucho la atención el uso del tarot, entonces, a ver qué relación tiene con la obra. Que el tarot, una especie como de serie de signos que por sí mismo ya trabaja mucho con el tiempo, pero ¿qué relación tiene con alguna obra que usted pueda...? Me parecían, bueno, nunca he dejado de meter el tarot, porque pienso que son como símbolos iconográficos, más bien iconológicos, digamos, que guardan como una simbolización naturalizada de tiempos remotos que tienen práctica en nuestro presente. Entonces, es una de las mejores maneras, no de adivinar, sino de ejercitar el mito personalmente. En tiempo muerto lo que estoy buscando es la cualidad del tiempo. Entonces, vamos a imaginar que cuando yo veo la cosa más sencilla, este mi café que va a ser el alimento maravilloso de mi vida, es tan seductor el café que la cualidad deseante
se pierde ante el objeto. Yo tendría que quitar, después de tener el objeto del café, para darme cuenta de la sensación del objeto que ya no está. Es por eso que se llama tiempo muerto, porque muere el objeto y solamente me quedo como en los buenos vinos con el resabio que deja haberlo vivido. Es un tiempo muerto, sin objeto. Perdónenme, discúlpenme, entre que la llegada tarde y... Sí, muchas gracias. Para ser breve, en la mayoría... ¿Podrías bajar? Sí, claro. En la mayoría de las imágenes que nos expuso, yo encuentro movimiento en ellas. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica se asemeja a la cuestión de los latidos del corazón, ¿no? Y a los latidos del corazón. Claro. Como en la mayoría de las imágenes que nos expuso, por ejemplo, también de los animales disecados, todos representan un movimiento. Entonces, ¿un qué? Movimiento. Sí, claro. Y es, no es una cuestión analógica decir un tiempo muerto cuando las imágenes representan movimiento. Pero tiempo muerto es una solo de las series y lo que trata de ubicar es mi vivencia sensible. ¿Ok? Que exista tiempo, siempre va a haber movimiento. Es decir, el tiempo es el desenfoque. El desenfoque es lo que provoca el tiempo. Y el desenfoque puede ser interior o exterior. Más bien, tenemos que sumar los dos para que haya tiempo. Yo siempre estoy desenfocado y lo de afuera está desenfocado. Y yo solamente analizo o lo que siento o lo que pasa afuera. O las dos juntas. Y entonces me van dando tablas de crecimiento o de relación, de movilidad o de quiebre. No llegan a ningún lugar, no necesito que lleguen. Lo que muestro es la pérdida de foco. No, no logro enfocar ni quiero enfocar el universo temporal. Por eso que digo que hablo del tiempo y no de otra cosa, aunque todo de lo que hablo, como me decía un compañero hace un momento, son muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Pues una pregunta, ¿ustedes? Yo creo que tenemos que hacer trampa, no sé cómo se hace eso. Existe Resurrection Dragon, lo tiene Editorial El Diván Negro, y también His, lo tiene el Diván Negro, lo que es Los Coin Syndrome está completamente agotado y lo que es dispositivos imaginarios está completamente agotado. Sin embargo, sé y les puedo localizar que circulan algunas copias digitales que pudieran permitirles conocer cómo están hechos los libros. Es decir, todavía se está pensando sobre el de Los Coin Syndrome, crear, me han puesto una editorial, si podemos hacer una reedición, si es que yo vuelvo a hacer el proyecto en un tiempo actual con 3 o 4 o 5 personas y anexo el tiempo original, cómo funcionaba. Entonces, esa es una posibilidad de que vuelva a aparecer el libro. 2 de los libros existen y 2 de los libros ya no existen. Pero si se comunican conmigo, que les puedo dejar mi correo, yo trato de ver si les puedo decir cómo llegamos a esa información. Creo que Tiempo Muerto aquí lo tienen en la escuela y no sé si hay alguna copia por ahí. No creo. Tiempo Muerto está agotado, pero lo pueden consultar en la biblioteca. Y sí estaría bueno hacer una revisión. Yo creo que sería así súper interesante continuar con la charla, ¿no? Aprovechando que estás acá, pero ya necesitamos, bueno, ya nos comimos el tiempo de la siguiente mesa, ¿no? Que me parece es tiempo simultáneo, cosa que queda como muy ad hoc, ¿no? Pero está suspendido, ¿no? Entonces tendríamos que dejar acá, lamentablemente. Yo sé que quieren preguntar más cosas, pero bueno, esperemos tener a nuestro Chávez más adelante. Les agradezco mucho a todos,
Disculpen las divagaciones y las obsesiones. Perdón que empezamos tantito tarde. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas, muchas gracias.